Él es Dardo. Este es H. Hola. Nos vemos. Vos y yo ya fuimos, H. No tenemos nada de qué hablar. Ahora estoy con Dardo y estoy bien. Me voy de casa. Me voy de mi casa. ¿Te echaron? Me voy, no aguanto más. Nadie aguanta. Yo tampoco aguanto. Pero todos seguimos. No es fácil bancarse a los viejos. Lo tuyo es peor. ¿Pero a dónde vas a ir? ¿De qué vas a vivir si no tenés laburo? Voy a buscar. Me quedo en casa de Leo unos días hasta que pueda alquilar algo. Pénsalo bien, H. Espera un poco. Quiero que vengas conmigo. En cuanto tenga un laburo, quiero que vengas a vivir conmigo. ¿Tú sabes lo que me estás diciendo? Yo sé que quiero estar con vos. Y sé que vos querés estar conmigo. Tengo 16 años, boludo. ¿Crees que mis hijos te metan en cana por corrupción de menores? Pensá un poco antes de hablar al pedo. Para vivir juntos tenemos que estar casados. Ya lo sé. Ya lo sé. ¿Y no te importa tener que casarte? Estás muy mal, H. Estás muy loco. Me haces mal a mí. No tenés derecho. También te quiero. Te quiero mucho. Pero no pienso cagarme la vida por eso. ¿Qué es eso, jabón en polvo? ¿Quién te vendió cocaína azul? La frula ya fue, para viejos. Doc, H. Doc. Te vuela. Te alucina, pesás a mil y no podés parar. No me jodas, el porro más. Aguanta, pupi pis. La paz de los cachorros. Calmante para perros. Lo peinás bien y te lo das, como la merca. Doc, joya. Dale. Estúpida, en serio, que lo parió. Yo estoy medio en pedo. Vas a estar en pedo. Pero bien, dale. Toma. We'll be right back.
parece a mí o de la historia original no queda nada, ni el título. ¿De dónde lo sacaste? Es un dicho mexicano. El sordo lo dice un par de veces. Buen personaje el sordo, sí, señor. El Macara también está bien. El Macara de Dante. Lo puede bordar, está escrito para él. Puede ser. No es de hombres temer a la muerte. Un poco largo, pero suena bien. Buen trabajo, Martín. Para mí esto está. No hay que tocarlo. Todavía se puede ajustar, pero conviene que lo haga el director. Jordi no está en el proyecto. Se metió en una serie de la RAI. Tiene para 2 años. El Bill Metal. Sea el que sea, lo único que te pido es que yo sé que no es un guión genial, pero es decente. Traté de hacer una película decente. Más que decente. Va a ser una película de puta madre. Tengo al director que puede hacer esta historia mejor que nadie. Mario está rodando y tiene hasta fin de año y después empieza otra que ya arregló también con la Warner. No sé, si no es él, no hay otro. Echanique. Martín Echanique. También está ocupado. Tiene que adaptar 3 novelas de Blasco Ibáñez para Televisión Española. No es una broma. Nadie puede hacer esto mejor que tú. Mis socios están de acuerdo, más que de acuerdo, entusiasmados. Queremos que dirijas la película. Yo agradezco, pero no puedo aceptarlo. Hace mucho que largué, 8 o 9 años. Es mucho tiempo, perdí la mano. Eso es una chorrada. El talento no se pierde, el oficio no se pierde. No me digas nada ahora. Tómate unos días para pensarlo. Hay buena pasta. El 10% del costo y porcentaje. Y libertad, libertad para hacer lo que tú quieras, con la gente que tú quieras. Dentro del presupuesto, claro está, esto tampoco es Hollywood. Es tu película, Martín. ¿Sabes qué pasa, José? No me digas nada ahora. Lo que digas ahora no me vale. ¿Quieres 2 semanas? 2. No tengo prisa. Ya conozco la respuesta. Máscara y le hice ver lo que yo veía. Ni siquiera le llamé cerdo, se lo dijo al mismo. Lo vio, se vio tal cual, es repugnante. La puta costumbre que tenés de irte de boca. No, yo no me voy de la boca, joven. Me paso la vida mintiendo y dejando que la gente me mienta cuando es gente que no jode a nadie, claro. Pero hay tipos como tu amigo el productor que son tan repugnantes que me despiertan el instinto asesino. Pero todo el mundo te despierta. No, yo no me voy de la boca, perdona, al contrario. Elijo cuidadosamente las palabras para que hagan daño, para que las heridas sean mortales. El mundo debe estar lleno de gente repugnante porque uno dice Dante, W. Gómez y casi todos ponen cara de asco. Y si decís que esos amigos te cortan el rostro y se van. Bueno, debe estar, es una manifestación de optimismo o de ingenuidad, ¿eh? O de las dos cosas. Está lleno. Mediocres y repugnantes son mayoría. Amplia mayoría. Mayoría absoluta. Y no es B, es V, mi querido sudaca. Dante W. En 2 años he aprendido a hablar español mejor que tú, que llevas aquí toda la vida. Es que es medio zorro. Pero no es eso, no registra. Típico bloqueo auditivo producido por la nostalgia tanguera de porteño exiliado. Ni nostalgia, ni tanguero, ni exiliado. Un poco duro de oído nada más. Sí, Alicia, siéntate. Es que no estoy centrada. Sí, a 5 metros de altura, no te joden. Anda, que te ha puesto buena, guapa. Como nunca. Es acojonante, te cuento. Conseguí un dealer boliviano, que no es un dealer, no es el típico dealer que anda por la Plaza Mayor. No. Es un importador directo, cuya cartera de clientes es la más rancia aristocracia europea. Conmigo es una excepción. ¿Por qué? Porque soy rubia y los bolitas mueren con las rubias. O sea que si un día no tengo pelas, le pagaré con este cuerpo. Sí, es pura, Dante, es pura. Te mata, te vuela. Es la mejor marca que probé en mi vida. Así que voy a bajarte a una papelita para que te lleves al teatro. Sí, una montaña. Un poco, Alicia, recién volviste. Tiene razón, soy un poco viciosa. Bueno, 2 minutos y bajo. Cuéntame lo que dijo Navarro, dice que no me enteré. Le pareció bien, yo creo que lo compró. ¡Genial! Bueno, el Macarra es maravilloso, está escrito para ti, Dante. Si José me acepta es porque quiere que tu querido sudaca haga la película. No la voy a hacer. No, entonces yo tampoco, ya lo verás. Además, depende de quién la dirija. Yo no trabajo con cualquiera. Pero tiene que hacerla, no hay motivos para que no la haga, ¿verdad? Además, si te sale muy mal, no importa, yo te la arreglo luego en el montaje. Te va a salir bien, mi amor. No tengo duda. Estás cagado en las patas. Para nada. Bueno, es normal. Si la historia está bien, cosa que dudo conociendo al autor, te saldrá bien. Tiene suspenso, tiene misterio, pero no me interesa, no me mueve un pelo. No, gracias, no. La haré únicamente por las pastas, pero tampoco... Déjame mis pelas. Ya no hay historias, Dante. Ya las contaron todas. Y mejor que yo. No, está bien.
Ahora viene John Ford, el Hollywood de los 40 y los 50, y que le hubiera gustado estar a sueldo de la RKO, pero no pudo ser porque nació a destiempo en el país equivocado. Gracias. Es una tontería, pero me encanta que me regalen flores. Bueno, voy al baño, ¿eh? Pis, un toquecito y a vivir. Vayan pagando si nos vamos a casa de este, ¿sí? Tienen que probarla, pero tranquilo, sin prisa, sin gente y sobre todo sin límite, porque tengo para encerrarnos un mes sin parar. No, a ti te doy lo que quieras, ¿eh? Pero te vas a la media hora porque me quiero quedar a solas con este. Estoy tan caliente que me da vergüenza, mi amor. Bueno, no, no me da vergüenza, me encanta coger. Ya está bien, Alicia, para un poco. No dije follar, dije coger, ¿eh? Me encanta coger. Alicia, yo acepto la invitación encantado si la dejas para el lunes. ¿La de coger? No, la de coger no, la otra. Hazme una papel, anda. Y deja de decir lo buena que estás si no quieres que mande el teatro a tomar por culo. Yo tampoco puedo, tengo una cena con gente de televisión. Espera, espera, espera. A ver, prueba de nuevo, dale. Prueba otra vez. Prueba otra vez, cambia el tono, busca otra excusa. Esta sonó falsa de aquí al Albacete. Quiero estar solo. ¿Te suena mejor? Me cae para la mierda. Pero sí, sonar suena mejor, sí. ¿Tú lo entiendes, Dante? Porque yo no lo entiendo. Arteriosclerosis, Alzheimer, simplemente vejez. No, a él no, a mí. ¿Por qué me engancho siempre con los tipos más complicados? ¿Por qué no soy sensata y lo mando al carajo? Y me busco un chico de mi edad, ¿eh? Un chico sencillo, sin vueltas. Y que se muera de amor por mí. Deberías hacerlo. No lo pienses más. No puedo. Yo sé que es un mierda. Es un mierda que merece que lo dejen solo. Pero después me dice Alicia. Alicia con ese, ¿no? No, no Alicia, ¿te das cuenta? Y pierdo. O me dice rubia, rubia es peor, sí. Me mata. Se me aflojan las piernas, no puedo pensar. ¿Tú lo entiendes? Creo que sí. Nostalgia tanguera. Es cuestión de encontrar otro argentino. Oh, ya vuelvo. Eres un duro, Martín. Más que duro, eres un mierda desagradable. No lo soporto cuando se pone así. Díselo, ¿por qué no se lo dices? Es peor que le digas que quieres estar solo. Además, quiero estar solo. Pero puedes ser más amable, coño. Tú sabías que te iba a decir de ir a tu casa, lo sabías. ¿Por qué la dejaste? ¿Por qué no la paraste antes? Si aceptas que esté contigo, lo menos que puedes hacer es tenerla en cuenta. Y perdón por meterme. La tengo en cuenta, por supuesto que la tengo en cuenta, pero que no sé cómo manejarla. Ella también es una mina complicada. Tan complicada que si le hubieras regalado una rosa sería en este momento la más feliz de las mujeres. Martín, hay gente que puede ser feliz con muy poco. Pero tú lo sabes, que joder, ¿no sabes lo que pasa? Que no es de macho ser amable. Y lo tuyo es de cursi. Solo alguien muy cursi puede decir esas cosas. Iba a salir si me cago en la tumba. ¿Ibas a decir una marica cursi? Dilo, venga, a mí no me ofende. ¿Y si es de marica cursi? ¿O no? El día que le regale una rosa, perdí. La rosa le va a quitar el freno y va a empezar a decir que por qué no vivimos juntos o por qué no nos casamos. Fatal. No soy ni un duro ni un mierda, soy prudente. Trato de no alimentar fantasías para evitar momentos desagradables. O sea, un mierda. Thank you.
Martín. Martín, despierta. ¡Cojones! ¿Qué? No puedes dormir con esta mierda puesta, no te enteras de nada. Para eso son. Escucha, hace 7 horas que te están llamando de Buenos Aires, tu mujer, H. ¿7 horas? ¿Qué hora? Yo no oí nada. ¿Quién te llamó, Liliana? Es por H. Está jodido. ¿Cómo jodido? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasó? ¿Qué me quieres decir? Sobredosis. Pero... ¿se murió? No se murió. Está en coma. Pero Liliana dice que va a salir. Coma 2, coma 1, no sé, pero va a salir, no se va a morir. No hay peligro. Lo peor ya pasó. Estás mintiendo. No está muerto, tranquilízate, te digo la verdad. Ha estado mal, pero ya está mejor. No se va a morir, te digo la verdad. Te hice una reserva en aerolíneas, vuelo directo, sin escalas. ¿Qué te dijo Liliana? ¿Te contó cómo fue? ¿Qué pasó? No puede ser una sobredosis. H, no anden esa, no pasa del porro. No saben bien con qué, pero fue una sobredosis. No fue un accidente, Martín. Se quiso suicidar. ¿Cómo se va a suicidar un chico de 19 años? A mí también me cuesta creerlo, pero hace tanto que no le veo, yo qué sé. Y la edad no tiene nada que ver, al contrario. La peor estadística de suicidios la tienen los adolescentes. ¡Mierda, vos las estadísticas! No tiene ningún motivo para matarse. Motivos para suicidarse hay a puñados, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que tenga ganas de vivir. Habla con él. Entérate de qué coño le pasa. No tienes la más puta idea de qué piensa, de qué siente. En 5 años le has visto 4 veces. Mira qué momento elegí. 4 veces. 10 días cada vez, como mucho 15. No sabes una mierda. Será tu hijo, pero no sabes quién es. Mañana sale de terapia, en un par de días lo tenemos en casa. Lo del sisillo no me cuadra. Es la moda, rockero que palma se convierte en ídolo y algunos los imitan. Están muy rayados, todos los chicos, no solo H. No entienden nada, no quieren escuchar. Mezcló whisky con Dove. ¿Sabes lo que es Dove? No. Un calmante para perros, lo queman y lo aspiran. A H lo cagó la mezcla. Se salvó de milagro. Papá, te pido un favor, no te ofendes. Métete en un baño y lávate un poco. Tenés un olor a alcohol que voltea. No quiero que mamá diga que sos un borracho. Aunque tenga aliento, mente fresca, lo voy a decir igual. Lo he dicho siempre. Cuando lo diga, la voy a poder putear. Si te ve así, no puedo decir ni mu. ¿Y los chicos cómo están? Bien. Grandes, ¿no? Grandes, sí. ¿Por qué no lo trajiste? Hizo un paro cardíaco. Lo revivieron enseguida. Por suerte, no dejó ninguna secuela. Miguel se ocupó de todo. Te digo que si él no toma el mando de la cosa, H no está contando el cuento. No hay una regla que dice que los médicos no pueden atender a sus familiares. Está vivo gracias a él. Y además que pariente, sí es el padrastro. Aunque parece más padre que el padre. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, Martín, él es Miguel. Hola, ¿cómo te va? Mucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Puedo entrar? Sí, por Vos a mí no me engrupís. Estás haciendo fiaca. Se te ve muy bien este fenómeno, H. Si sabía que estabas así, no venía. ¿Viniste en avión? ¿Viniste en avión con el pánico que les tenés? De los 10.000 kilómetros habré estado consciente 2.000. Una mezcla abundante de champán, champán francés. Vine en primera porque si te vas a morir hay que morir a lo grande. Champán y bourbon no falla. No te duermes, te noquea. Jack Daniels. No tenían. Jim Beam, que no está mal en caso de emergencia. Acá ahora se consigue en varios lados y no está muy caro. Ya sé. Eso fue lo que te sacaron del estómago. Un whisky raro, me dijeron. ¿Cuánto te metiste? ¿Andás en algún quilombo? ¿Cómo se te puede dar por matarte? ¿Te me hiciste boludo de golpe? Yo no me quise suicidar, papá. Ni por puta, me zarpé, se me fue la mano, pero nada más, créeme. Te creo. Después me contás todo cómo fue, ¿vale? En casa, más tranquilos. ¿Cuánto te vas? ¿Cuánto te quedas, digo? Me quedo, no te preocupes. Me quedo hasta que haga falta. Hasta que los médicos me digan que te puedo cagar a trompadas. Decí la verdad. Aquí es guapísima. Y no es cosa de madre babosa. Es guapa en serio. Es guapa en serio. Igual a la madre. Y no es piropo, la verdad. Se agradece igual. Aunque solo sea un piropo. Vení que te sigo mostrando. Viven comedor, cocina y se acabó. Somos clase media pauperizada, profesionales en la llaga total. El país que nos tocó. ¿Elegiste o aceptaste? ¿Se durmió? Está ahí. Hable bajito. No vendría mal un cafecito, ¿no? ¿Todos toman café? En manzanillo gordo, lo que tengas. Si tomo café, no pego un ojo. ¿Una copita, Martín? ¿Un whisky de Malta? No, ahora no. Tengo que hablar con él. En privado. No me vengan a joder.
Un poco más de mousse, no comiste nada. Por un tiempo trata de comer bien, de alimentarte. Después de un shock semejante, el cuerpo necesita 2 meses para volver a la normalidad. Larga el faso, para con la bebida, qué sé yo. Va, hacé lo que puedas, pero cuídate. No se preocupe, doctor, me voy a cuidar. Si andas mal, si andas medio depre, puedes ver a un analista, mal no te va a hacer. Papá los odia. Dice que el mejor psicoanalista es un barman dispuesto a poner la oreja. Tiene razón. Yo sé que a lo mejor vas a decir que soy un pesado, pero lo que más te ayudaría sería encontrar un trabajo. Yo te puedo dar una mano, pero tengo que saber si vos querés laburar en serio. Estudia H, lo que sea, aunque no tengas ganas. Así por lo menos por 6 años no van a romperte las pelotas. Sabio consejo. H, contame, ¿qué tal es eso del dog? ¿Pega fuerte? ¿En serio pega más que la merca? Se consigue fácil. Comé un poco más de mousse, que está muy rico. El chocolate, rico. No sé cómo empezar. No sé si voy a poder decirte. No tengo duda de que sí. Dale, cobarde, arranca. Es H. Te hago corta. Tiene 19 años y se porta como un chico de 14. No estudia, no trabaja, no hace nada, no le gusta nada. Yo ya no lo puedo manejar, se me fue de las manos, no me da bola. Y ahora este asunto del suicidio, que no sé por qué carajo lo hizo. Y lo que me jode es que tengo miedo que lo intente otra vez. Necesita un padre. Te borraste hace 5 años. Yo no me borré, vos te fuiste. Es lo mismo, no tiene padre. Y Migue, no tiene autoridad, no tiene carácter. Antes dijiste... Pa' joder, lo dije. ¿Vos viste lo que es este departamento? ¿Dónde está la habitación de H? No tiene habitación. Es la habitación de la nena. Duerme en un sofá en el living. Él sabe que no tiene lugar, lo siente. No tenemos guita para comprar otro departamento más grande. No tenemos un mango, ¿te das cuenta? Podrías haberlo pensado antes de tener la nena. ¿Vos te crees que no lo pensé? ¿Qué querías que hiciera? ¿Que abortara? ¿Para que este pelotudo de 19 años, que ya tendría que estar trabajando y viviendo solo, tuviera su cuarto con los juguetes? ¿Me estás cargando? El problema está claro. No querés vivir con tu hijo, querés que se vaya. Eso se llama agilidad mental. Bien, el problema no importa. Importa la solución. Exprimite el cerebro. A ver si podés llegar a la misma conclusión que yo. Yo hace 5 años que vivo solo. No sé convivir con nadie, no quiero convivir con nadie. Me gusta, me da un gran placer estar solo. Si H se viene a vivir conmigo, no aguantamos juntos una semana. Sería un desastre. ¿Y qué hacemos? ¿Le compramos una 45 para que no falle? ¿Pero él sabe algo de todo esto? ¿Él se quiere venir a España? No sé. Pregúntaselo vos. Tampoco hay que decirle que se va a ir a vivir allá. Llévatelo de vacaciones. Decirle que es por 1 mes y querés estar con él. Yo creo que no le va a joder. Y a vos te va a hacer bien sentirte otra vez padre. No es nada definitivo. Es para probar. Es como el polvo que tenemos pendiente. No tenés nada que perder. No sabía que estaba pendiente. Bueno, ahora ya lo sabés. Mira, Martín. Yo sé que estás pensando lo mismo que yo. Soy una mierda, pero soy lo que soy. Yo a tu hijo lo quiero mucho. Pero nada, ¿entendés? Nada. Ni él ni nadie van a hacerme perder esto que tengo. ¿Desde cuándo te da por leer? Hace un par de años, pero no leo mucho. Algo es algo. ¿Y por qué no leías? ¿Para llevarme la contra? No, me aburría. Y me jodía, porque vos siempre decías que el que no lee es un tarado. Yo nunca dije eso. Me daba bronca que te perdieras uno de los mayores placeres que hay en la vida. El que se pierde eso es un tarado. Seguí leyendo y déjame dormir. Ya que estás darle bola, léela más de una vez. Es uno de los grandes, muy sabio. Escribió 5 novelas y paró, no escribió más. ¿Para qué? Muy sabio. Martincito, qué alegría verte, coño. Ay, estás es un hombre, estás guapísimo, pero bueno,
¿Cómo se puede cambiar así en 5 años? Pues estás igual. No, menos pelo. Pero estoy en forma, pero bueno, pero estás increíble, increíble. El tiempo pasa, los chicos crecen, el mundo es un pañuelo. Pues vamos. Sí, los chicos crecen, sí, pero no todos tienen la suerte de H de parecerse cada día más a la madre. La compañía Iberia anuncia la llegada de su vuelo 07362. Podrías haber traído algo más pequeño. Esto es de profesional. Y tú no eres profesional. ¿Tocas bien? Bueno. ¿Qué onda? Hardcore, como heavy metal, punk. Un poco duro para mí. ¿Nada de los Rolling? ¿Blues? Blues. Con eso me atrevo. Algún día me escucharé algún blues a los Hendrix. Ah, ni parecido. Hendrix es lo más. ¿Te gusta Jimi Hendrix? Entonces no todo está perdido, macho. Eres recuperable. H está fenomenal. Le veo muy bien, muy entero, aplomado. ¿Has hablado con él? ¿Te ha dicho qué le pasó? H no habla tanto. Nunca habló, por lo menos conmigo. Desde chico, cada vez que quiero hablar de algo, terminamos a los gritos. Se cierra, no te escucha, no habla. Él dice que no quiso matarse, que se pasó. Pero miente. Se niega a decirme qué le pasa. ¿Y qué te extraña? ¿Es igual que tú? Peor. No tendría que haberlo traído. Tendría que haber dicho que no. Soy un boludo, vamos a terminar a las patadas. Ah, ya estás exagerando. Un mes pasa pronto, hombre. Con un poco de buena voluntad. No es un mes. No es un mes. Se queda. Liliana no tiene lugar, no quiere que siga viviendo con ella. No le digas nada, Chien no sabe nada. Tengo que convencerlo para que se quede conmigo. No creo que tengas que convencerle, aceptará encantado. Pero alguien tendrá que convencerte a ti. No entiendo qué coño te pasa. No es lo más natural que un hijo viva con su padre. Se supone que un padre que quiere a su hijo quiere tenerle cerca. No es quererlo. Es peor. Es mucho más fuerte. Si tuvieras hijo, no haría falta decírtelo. No es joda cuando uno dice que es capaz de dar la vida por su hijo. Tenés miedo, no se puede controlar. Tenés miedo a que le pase algo. Querés estar siempre con él para cuidarlo. Pero sabes que no puede ser. No es miedo a que se muera, es miedo a que le pase algo, a que sufra. No puedes ni pensar en que se puede morir. Te duele pensarlo, te da pánico porque sabes que si... Sabes que si eso llega a pasar, no vas a sufrir ni te va a doler. Te va a destruir. Vas a dejar de existir aunque sigas viviendo. Si se muere, te morís con él. Así de sencillo. Pero igual, todo esto no quiere decir que H y yo podamos vivir juntos. No podemos. Lo que yo siento por H es muy parecido. Ni por putas. Me vuelvas a decir que no lo quiero. Oh, lo dije para pincharte. Ya lo sé, pero ni de coña. Me jode. A veces lo pienso. A veces me quiero convencer de que no lo quiero tanto. Cuando me doy cuenta de que está lejos, cuando me entra el miedo. No sirve para nada, ya sé que no puedo cambiar lo que siento. Pero trato de pensar que no lo quiero para que no me importe, para que no me duela. Lo pienso nada más, no lo siento. Pero me jode. Soy un hijo de puta por pensarlo. Si no puede vivir contigo, ¿por qué no se viene a vivir conmigo? ¿A dónde? ¿Al hotel? Te digo que tengo miedo por él. ¿Querés que viva solo en un hotel que es lo más deprimente que hay? A vos no te deprime porque estás pirado. No, es un buen hotel, para nada deprimente. Y no quise decir que viviera solo. Hay apartamentos más grandes que el mío. 2 dormitorios y 1 salón. Yo me llevo divinamente con tu hijo. Si él está de acuerdo, no se acabó el problema. Lo peor que se le puede hacer a un chico que anda medio perdido y coqueteando con la droga es mandarlo a vivir con vos. Dante, sos mi amigo, yo te acepto tal cual sos. No te critico ni te juzgo, pero sin ofenderte, reconocé que serías un ejemplo desastroso. No sé por qué, no es para tanto. Y no creo que ver que alguien es capaz de vivir como piensa sea un mal ejemplo. A ti te parecería cojonudo que hablara de la libertad, que me cagaran las convenciones, pero que no tuviera los huevos para ser coherente y hacer lo que hago.
Ese ejemplo ya lo tiene en casa. Tú eres tan amoral como yo, pero no ejerces. ¿Qué le vas a explicar a H cuando vea el desfile de mariquitas, putas desorejadas, adolescentes adictas que te follan por una dosis, dealers que aparecen en medio de la madrugada? ¿Cómo le vas a hablar del peligro de la droga cuando te encierres 3 días a meterte en merca sin parar, fumando opio para evitar la monotonía, alternes con heroína y paso por alto las borracheras? ¿Vas a cambiar de vida cuando H esté contigo? ¿Vas a decirme que sos capaz de dejar todo eso? Soy capaz de dejarlo. Pero no pienso hacerlo. No puedo ir en contra de mis principios. Yo no siento culpa por lo que hago, Martín. Soy epicúreo. Vivo para el placer. Y me parece una elección inteligente. No. Seguiría viviendo como hasta ahora, con los mismos hábitos. Lo que sí te puedo prometer es que seré muy discreto. Aunque H sepa que algo estoy haciendo, nunca sabrá exactamente qué. Discreto a las pelotas. Lo que más te atrae es romper los límites, perder la conciencia como sea. Te encanta desmadrarte, armar escándalo y cagarte en lo que piensen los demás. ¿Vos te crees que en medio de esos orgasmos mentales vas a pensar en H y pisar el freno y ser capaz de ser un caballero formal y discreto? Es el mejor vino que vas a probar en tu vida. El vino sí te gusta. A veces tomo. Digo, si te gusta, si probás distintas clases, distintas marcas. Te trabé que gracias, en casa de economía de guerra. ¿Te llevas bien con Miguel Ángel? Es buen tipo. Medio plomo, pero no jode. ¿Qué es la suprema, la Kiev? Creo que viene con ciruelas y otras frutas, creo. Una marila, entonces. Lo que tienen aquí mejor es el pescado, ¿eh? Pedite una lamprea. Es exquisita y no hay en cualquier sitio. No me gusta el pescado. Y de postre quiero charlotte. Te traigo el mejor restaurante de Madrid y pedís menú de puta. De verdad, no sé por qué, pero si invitas a una puta a cenar no falla. Suprema y charlotte. Ahí está bien, pedí lo que quieras. ¿Todo eso hay que hacer? Pareces un experto. No soy un experto, pero algo entiendo. Yo voy a tomar una lamprea y el señor una suprema Maryland. Y antes unas endivias y un poco de jamón ibérico. Muy bien. Gracias. Contame un poco de lo que haces. Tenés un grupo de rock, ¿no? ¿Les va bien? Hardcore, pero no somos un grupo en serio. Nos juntamos y tocamos, pero no ganamos un mango. No nos interesa ser profesionales. Nos gusta tocar, nada más. A mí me hubiera gustado ser músico. Si te gusta seguirlo, dedícate en serio. Tocar de oído está bien, pero es mejor si sabes algo de composición, armonía. Aquí en Madrid hay un par de buenas escuelas. Podrías aprovechar. Estaría bien, pero es poco tiempo. Voy a estar un mes y un mes no te alcanza. ¿Por qué un mes? ¿Por qué no te quedas un poco más? 2 meses, 3. ¿Tenés que volver por algo? Digo, si ves que extrañas mucho, te volvés, pero no te pongas una fecha. Quédate el tiempo que quieras. ¿Puedo quedar a vivir? ¿Por qué no? Viviste en Madrid hasta los 14 años. Es tu ciudad tanto como Buenos Aires. Papá, por favor, no me sigas haciendo el verso. No me trajiste de vacaciones. Trajiste para convencerme de que me quede a vivir aquí. No soy boludo, mamá no quiere que viva con ella. No me lo dijo, pero me hizo sentir que sobraba. Hace rato que me viene echando. Así que no te gastes en hacerme un trabajo fino, me voy a quedar. Me tengo que quedar, no puedo elegir, no tengo a dónde ir. No es así, no tenés que quedarte, nadie te obliga. Si no querés estar aquí, te vas. De algún modo lo podemos arreglar, pero la decisión es tuya. Madrid me gusta. No me importa tener que quedarme. Pero en tu casa también sobro. Vos no querés que viva con vos. Estás hablando al pedo, no es así para nada. Lo que pasa es que no es fácil. Para un tipo que vivió 5 años solo, que tiene su rutina, que además es medio maniático y encima tiene un carácter podrido, no es fácil cambiar de golpe. Ya de por sí no es fácil convivir. Imagínate lo que me cuesta a mí. Pero no sobrás, hijo. Mi casa es tu casa. Vos vas a estar bien. Y Madrid es un buen lugar para vivir. ¿No extrañas? ¿Nunca te dieron ganas de volver? Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. Son estadísticas, números sin cara. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña. Pero se pasa. Lo único que yo te digo es que cuando uno tiene la chance de irse de Argentina, la tiene que aprovechar.
Es un país donde no se puede ni se debe vivir. Te hace mierda. Si te lo tomas en serio, si pensás que podés hacer algo para cambiarlo, te haces mierda. Es un país sin futuro, es un país saqueado, depredado y no va a cambiar. Los que se quedan con el botín no van a permitir que cambie. Que la patria es un verso, estoy de acuerdo. Pero el otro es muy pesimista. Todo puede cambiar. No creo que estemos mucho peor que otros países. Pero Argentina es otra cosa. No es un país, es una trampa. Alguien inventó algo como la zanahoria del burro. Lo que vos dijiste, puede cambiar. La trampa es que te hacen creer que puede cambiar. Lo sentís cerca, ves que es posible, que no es una utopía, es ya, mañana, y siempre te cagan. Vienen los milicos y matan 30.000 tipos. O viene la democracia y las cuentas nos cierran, y otra vez aguantar y a cagarse de hambre, y lo único que podés hacer, lo único en que podés pensar es en tratar de sobrevivir o de no perder lo que tenés. El que no se muere, se traiciona y se hace mierda. Y encima te dicen que somos todos culpables. Son muy hábiles los fachos. Son unos hijos de puta. Pero hay que reconocer que son inteligentes. Saben trabajar a largo plazo. Bueno, contame un poco de vos ahora. Yo ya hablé bastantes pavadas. ¿Qué me decís del vino? No lo tragues de golpe. Tenelo en la boca, saborealo. No tiene solo gusto a vino. Te vas a dar cuenta que sabe a uva, a frutas, a madera. Es como leer, como los libros. Es un placer que no te podés perder. Si me lo pierdo, soy un tarado. Tarado total, de baba. Buenísimo. Increíble. Tarado no, pero borracho seguro. Al principio la idea era un año conmigo y otro con ellos. 6 meses y 6 meses. Pero era un quilombo por el colegio, era imposible. Era mejor que te quedaras con tu vieja, te iba a cuidar mejor que yo. La misión de las madres es cuidar de los hijos. Están condenadas a eso desde hace siglos. Y la verdad es que nadie lo hace mejor que ellas. H, vos es H. Por fin te conozco. Bienvenido. Me da mucha alegría saber que ya estás bien. Yo soy Alicia. Ni idea de quién soy. No te hablo de mí, ¿verdad? No, por supuesto que no. Hay más cervezas en la nevera, ¿eh? Y compré helado, si quieres. ¿Qué haces aquí? Dante me dijo que habían llegado. Podías avisar que venías. Pero te llamé, mi amor. Lo que pasa es que no estabas. ¿Te molesta? Si me das la llave, se supone que puedo venir sin pedir permiso, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Esto? Merca. Te dije bien claro que no quiero droga en mi casa. Ah. Ya sé, ya sé, ya sé. Perdóname, lo que pasa es que me la regaló una íntima amiga, Carmen. Pensé, se me ocurrió que podíamos probarla, qué sé yo, por una sola vez, dicen que no pasa nada. Llévate eso de aquí, Alicia. Bueno, yo lo dejo, voy a dormir. Que la pasen bien. Seguro que la van a pasar bien. Chao. Chao. Encantado. Nos vamos a ver seguido. Chao, papá. Muy listo ese. Un encanto y muy guapo. ¿Por qué no tomas una rayita? Está buenísima, dale. Le dije que te la lleves. Y andate vos también. Ay, Martín, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan enculado? La próxima vez no vengas sin avisarlo, espera que yo te llame. Ya no vivo solo, no puedes ser tan desubicada. ¿Qué puede pensar mi hijo? A ver, ¿qué puede pensar tu hijo? ¿Qué puede pensar tu hijo? ¿Eh? Que estás viejito, pero que todavía estás muy fuerte como para tener una amante mucho menor que vos y a la que tenés dada vuelta. Mi amor, los hijos saben que los padres cogen. No es por eso, es por la merca. La merca. Oh, la merca, la merca. ¿No sabés que se metió una sobredosis? ¿Con qué cara le digo que no se drogue cuando ve que el padre se allá con todo? Nunca más traigas nada. Y ahora andate, Alicia. ¡Andate de una puta vez! Sí, me voy. Seguro que me voy. Y vos te podés ir a la puta madre que te parió. Y además me voy a llevar todo esto, todas las rayitas. Mira cómo me las llevo. Mira. Así, te voy a dejar sin nada para que te jodas. Para que te quedes sin nada. Cada día más viejo y más retrógrado, ¿sabes? Hablas como si fueras una señora gorda. Tu hijo se enteró de todo, ¿eh? Entendió todo y se estaba cagando de risa. Pero más se va a reír si te seguís haciendo el padre ejemplar. Y si se droga, va a seguir drogándose. Seguro que sabe de drogas muchísimo más que yo. Se debe haber metido de todo como cualquier adolescente de hoy. Porque los años 60, mi amor, pasaron, se terminaron y vos no te enteraste. Toma las llaves. Métetelas en el orto. Thank you.
¿Vos sabés la hora que es? ¿No podés tocar a una hora un poco más normal? Tenía ganas de tocar, pero si es una orden, paro. No, toca todo lo que quieras. Puede ser un poco más bajito. Sí. ¿La desperté? Soy yo, Martín. Ah, sí, ya está bien, sí, lo traje conmigo. Gracias. Escúchame, José, ya tenés director. Voy a hacer la película. Bueno, para un poco. La hago con dos condiciones. Necesito 2 semanas para corregir el guión. Vale. La otra es que Dante W. Gómez sea el protagonista. Yo no tengo nada que pensar, lo tengo decidido. A vos también te pareció bien. Ya lo sé, no es ningún secreto. Dante mismo lo dice, tiene los huevos para decirlo. ¿Pero vos lo viste drogado alguna vez? Ni vos ni nadie. Nadie puede decir que haya perdido un día de rodaje o suspendido una función porque Dante estaba zumbado. Se puede meter de todo, pero nunca cuando trabaja. Eso es otra cosa. No es simpático y hace todo lo posible para ser desagradable, pero es un profesional, un gran actor, el mejor. Sin duda el mejor para ser el Macarra. José, si Dante no va, no hay trato. Buenos días. Por favor, necesito que me cargues la cinta con los descartes. Hay un plano... Hola. ¿Mucho trabajo? Es poco y nada. ¿Tú sabes que estamos en verano? ¿Eso es largo? Publicidad. 15 segundos. Tengo que entregarlo hoy, así que como no tenés nada que hacer aquí, te voy a pedir que te vayas. Te dejaste esto en casa. Voy a hacer la película. Vine a decirte que quiero que hagas el montaje. No sé. Si no me ofrecen nada mejor, puede ser. Guárdatela, Martín. Ya te dije lo que podías hacer con ellas. Son tuyas, Alicia. Te pido que te olvides de lo que pasó la otra noche. Me porté como el culo, te pido disculpas. Me preocupa mucho mi hijo, por eso reaccioné así. Ya lo sé. Te dejo trabajar. Por 3 o 4 semanas no me llames, voy a estar en el sur. No pensaba llamarte, mi amor. Voy a buscar lugares y a corregir el guión. Cádiz, Mojácar, Almería. José me deja su casa en la playa. Con piscina frente al mar. ¿No está mal? ¡Acción! En España, las playas gozan de una buena salud turística. No vine solo a pedirte disculpas. Vine a pedirte que me acompañes. Quiero que vengas conmigo, Alicia. ¿A vos te parece que puedo tener ganas de estar contigo después de lo que hiciste? ¿Llevas todo? Sí, llevo todo, sí. Llamar a Alicia y decirle que ya salimos. Que nos espere abajo. Vale. Joder, la cámara. La cámara de vídeo. ¿Dónde la dejaste? Arriba de la cama, creo. Ya, soy Cheva. Espéranos abajo, ¿vale? Cuídamelo, Dante. Trata de que no se quede solo mucho tiempo. Una cosa, nada de droga. Y no traigas a tus machos. H sabe cómo soy y me acepta. No tiene tus prejuicios. Es igual. Un gramo de merca y te dejo la cara como Frankenstein. Si tienes tanto miedo, ¿por qué no te lo llevas contigo? Voy a trabajar, no a pasear. Pero te llevas a Alicia. Mira, no me cuentes historias. No te gusta ser padre, pero te faltan huevos para reconocerlo. No, vete tranquilo. Va a estar mucho mejor conmigo. Vale, vale. ¿Qué tal? Está muy bien. Un poco vieja, pero bueno, está hecha 6 años. Solo los clásicos no envejecen. Pero tu padre no ha hecho ningún clásico, no es un genio. Él es solo un buen artesano que sabe narrar. Y no lo digo como crítica, es un elogio.
Son muy pocos los que han llegado a eso. Son muy pocos los que respetan el oficio que han elegido. ¿A ti nunca te dio por el cine? No, nunca. ¿No has pensado nunca en seguir los pasos de tu padre? Es casi una regla. Nunca. Me gusta verlo, voy bastante seguido, pero nada más. Me encantaría que te diera por ahí solo por ver la cara de Martín al comprobar que eres mejor que él. Si te da por ahí, no tengas miedo de competir con papá. Si hicieras cine, serías mejor que él. ¿Por qué mejor? El cine importa cuando habla de la gente. Y tú ves a la gente. Pero tu padre no ve a nadie más que a sí mismo. No sé, sí. No quiere ver ni quiere que le vean. Sus películas tienen su estilo, sí. Pero él no está en ninguna. Su corazón no está en ninguna. A lo mejor yo soy igual. Y una leche. Tú eres un lúcido total, igual que yo. Tú ves a la gente de entrada tal cual es, aunque no se quieran mostrar. En cuanto conoces a alguien, sabes quién es. Y lo que sigue luego te demuestra que casi nunca te equivocas. Eras así ya desde pequeñito. Y eso no se pierde. Porque es un don, una percepción, intuición femenina o lo que coño sea. Pero si lo tienes, lo tienes. ¿Por qué femenina la intuición? En mi caso no hay duda. En el tuyo está por verse. ¿Qué somos? ¿El hombre de los rayos X? No, somos los invasores. Porque cuando los lúcidos se encuentran, se reconocen. Los invasores se daban cuenta porque tenían el dedito duro y nosotros por la muñeca quebrada. Dante, ¿tienes algo? Una gana de mear. Ahora vengo. Digo algo. Algo para alegrar la noche. ¿Te puedo contar un chiste? Dale, Dante. Algo de hash merca, ¿tenés? ¿Por qué te quisiste matar? ¿Eres gilipollas? No. ¿Cómo se puede abandonar antes de empezar? Yo no me quise matar, pero no me vas a creer. No sé qué carajo pasa, pero nadie me cree. Dime cómo fue. Me quería ir de casa. Estaba enamorado de una chica, le dije que se viniera a vivir conmigo, pero no me dio bola. Me jodió, pero en ningún momento se me ocurrió suicidarme por eso. Me emborraché, eso sí, tenía mucha bronca. Quería borrarla, dejar de pensar en ella, pero no podía. Cuando me dieron el doc ya estaba en pedo, me metí más rayas de las que podía aguantar. Pero fue de boludo, Dante, te juro. Mi vida no será maravillosa, pero no me dan ganas de matarme. Tampoco me importa si me muero, mira, me da igual estar vivo o estar muerto. Si estoy vivo, sigo. Siempre hay que seguir, aunque solo sea por curiosidad. Vale. Ya has encontrado a alguien que te cree. ¿Qué hay de ladrón? Puedes decir lo que quieras, sin vergüenza. Estás hablando con un adicto. ¿Estás enganchado? Para nada. Algún porro, algo de merca, cuando me invitan. Si hay, no digo que no, me gusta. Pero no me vuelvo loco por conseguir algo. ¿Y compras con frecuencia? ¿Una vez al mes, una vez a la semana? Yo no compro, nunca compré. Vale. Bueno, perdona, pero me estoy meando. Tengo de todo. Ahora cuando vuelva, unas rayitas, ¿eh? Pero si tu padre se entera, me corta las pelotas. Un poco no hace daño. Al contrario, ¿pero quién se lo explica? Y que quede claro una cosa. Es solo por hoy como regalo de bienvenida. No, no me vuelvas a pedir. No soy tu dealer. Algunas te dan placer, pero no todas. Te pueden dar pánico o hacerte sentir una angustia insoportable. Yo no soy un adicto, H. Digo que soy adicto para escandalizar a los pacatos, pero no es verdad. Me apasionan las drogas. He probado todas las que he podido conseguir. Coño, me fui a México nada más que para conocer el peyote. Pero nunca lo he hecho para buscar el placer o para ser feliz o para no afrontar la vida. Las drogas son maravillosas porque te abren la mente. Te hacen comprobar que la verdad no existe, que todo es relativo. La droga te da otra visión, otra dimensión. Te hace ver que nada es lo que parece, que nada es. La única realidad es tu realidad y será lo que tú seas capaz de ver. Cuando te llegue el momento de probarlas, no tengas miedo. Eres un lúcido, eres inteligente, tienes el deber de hacerlo. Eso sí, no pierdas nunca el control. Mientras tú las controles, no hay peligro. Que no te controlen ellas a ti. Yo estuve enganchado con el caballo, con la heroína. Y por poco no salgo. Lo dejé todo, me fui de Madrid, pasé 6 meses en el infierno, pero pude salir, la mayoría no sale. Si te ofrecen, porque te van a ofrecer, ni se te ocurra aceptar. La mezclan con cualquier cosa, puedes palmar en un segundo. Si quieres probarla, lo harás conmigo. Pero sería mejor si no lo hicieras, es demasiado buena. Además, no lo harías sin que lo supiera tu padre y no creo que él esté de acuerdo. H, ¿te importa volver solo al apartamento? No. No me esperes levantado, ¿eh? Volveré tarde. Estoy bien, déjame una resita. Ni hablar, por hoy ya has tenido bastante. Hala, a dormir, niño.
piensas dormir? ¿Todo bien? Menos de lo que prometía. No, no ha estado mal. Sigue tocando. Venga, ¿eso era tuyo? Pues era muy bonito. Dale, sigue. ¿Sos activo o pasivo? Esas cosas a ti no te importan. No seas indiscreto. Desde chico, desde que más o menos supe que eras gay o algo así, siempre quise saberlo. Pero si te importa, no me lo digas. Cuando un hombre se mete en la cama con otro hombre para hacer el amor, es igual que con una mujer. Haces todo lo que te da placer, haces y dejas de hacer. ¿Te gustan más los hombres que las mujeres? En general dices, no. De qué sexo sean, en realidad me da igual, es lo que menos me importa. Me puede gustar un hombre tanto como una mujer. El placer no está en follar, es igual que con las drogas. A mí no me atrae un buen culo, un par de tetas o una polla así de gorda. Bueno, no es que no me atraigan. Claro que me atraen, me encantan. Pero no me seducen. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve que vale la pena conocer. Conocer, poseer, dominar, admirar. La mente H. Yo hago el amor con las mentes. Hay que follarse a las mentes. Desde que me fui de mi casa a los 19 años, siempre he vivido en hoteles. O en casas de amigos, pero por poco tiempo. Siempre que me he quedado demasiado, los he perdido. Ahora soy más prudente. Y me niego a ser parte de la intimidad de los que quiero. Nadie tolera al testigo de sus miserias ocultas. Mi casa de Vallecas no era lo que se puede llamar una casa. Era una de esas pajareras para pobres. En un espacio más pequeño que esto, vivíamos 6. A mí me gustaría tener una casa frente al mar. Bien pegada al mar y sin gente alrededor. A mí también, pero después de los 70, si llego. La casa propia es una tumba, H. Es el final del camino. No hay que hacer nada para conseguirla, hay que dejar que venga sola si viene. Y solo se puede aceptar si estás cansado de vivir y lo que quieres es tumbarte al fresco. Tumbarte de tumba. ¿Te das cuenta? No pongas esa cara, chico. La hora está bien y yo estoy de puta madre. Si te aburres, me esperas fuera y... Te dije que no compraras. Me la regaló un amigo, me dijo que era buena y si es buena quiero probarla. Pero entre vos y yo no me jodas con pedirle permiso al viejo. ¿Qué diferencia hay entre fumarle y picarse? El flash es más fuerte y dura un poco más. ¿La has fumado? Me hizo bien. Me hizo sentir muy bien. ¿Qué tal es? El color es un poco raro, pero supongo que estará bien. Déjamela y ya veremos. Bueno, vámonos, que llego tarde. Tiene que ser esta noche. Me vuelvo a Buenos Aires. Mañana marco el pasaje y se vuelve hoy mañana. ¿Has avisado a tu padre? No hablé con él desde que se fue, Dante. ¿Se lo puede decir vos? Claro que puedo, pero ¿qué le digo? No sé por qué te vas. ¿Por qué las prisas? ¿Qué ha dicho tu madre? Nada, no sabe nada. Cada vez que llamo está esperando que le diga que me quedo, pero no se anima a preguntármelo. No me voy a mi casa, me voy a meter en un hotel, no tengo casa. Eso es una gilipollez, hijo. Si te vas es porque te sale de los cojones, no busques excusas.
quién gobernaba cuando colgaron al visir? Un campesino. ¿Y por qué pasó todo esto? La guerra, hermano. Demasiado tiempo en guerra y ninguna justicia. Yo y mi amigo el policía os haremos oír lo que decía mi abuelo. ¿Por qué no sangran ya nuestros hijos? ¿Por qué no lloran ya nuestras hijas? Para conquistar el techo del mundo hay que arrancar el techo de las chozas. Nuestros hombres son llevados a los cuatro vientos para que los ricos cenen en sus casas. Los soldados se matan entre sí. Los jefes se saludan entre sí. Los ricos gobiernan. Por eso no sangran ya nuestros hijos. ¿Es así? ¿Es así? Sí, sí, así es. ¿Queréis escuchar hasta el final? Esto no es un drama. Es una farsa, aunque no lo parezca. Si llegamos al final, pasará lo de siempre. Vosotros os levantaréis para aplaudir y nosotros saldremos varias veces a saludar y seremos cómplices de la farsa, de vuestra farsa. Luego volveréis a vuestras casas y todo seguirá igual. Seréis tan corruptos, tan hipócritas y tan mierdas como siempre, pero tendréis la conciencia tranquila porque sois modernos. Porque habéis aplaudido a rabiar una obra de izquierdas muy dura. Durísima, tío. No estáis de acuerdo con el mundo que os ha tocado, pero no hay salida. No podéis cambiarlo. Hay que aceptar las reglas del juego. Pero vosotros no sois culpables, porque todavía sois capaces de soltar una lágrima por la revolución que no pudo ser. Sois unos farsantes, hijos de puta, que merecéis mi más profundo desprecio. Durante un año he sido vuestro bufón. Me avergüenza no haber tenido el coraje de hacer esto mucho antes, coño. Me niego a seguir siendo vuestro cómplice. Venga, que siga la farsa. Pero desde esta noche no contéis conmigo. Niño, vámonos, venga, vámonos. ¿Te vas en serio? Es lo más serio que he hecho en mi vida. ¡Dante! ¡Por favor! ¡No puedes hacerme esto! ¡Tienes que regresar! ¡No tienes derecho! ¡Eres un drogón, Dante! ¡Eres un cabrón drogadicto y marica! No, no estoy drogado, tío, pero me siento mejor que si me hubiera metido un pico. ¡Qué genial! Se quedaron muertos, no sabían cómo reaccionar. Está más loco de lo que yo creía. La cada vez que ahora van a decir que estaba drogado. Si te llaman poco, te van a llamar menos. Pues mira, nunca se sabe. Por primera vez le he hecho honor a mi fama. Nunca hice mi trabajo drogado, pero la leyenda dice que sí. Bueno, pues ahora tienen un buen motivo para llenarme de mierda. O para darme trabajo, nunca se sabe. Mira por dónde el escándalo puede resultar atractivo. La verdad es que no veía la hora de tomarme unas vacaciones. Mañana nos vamos al sur. Tú te dejas de joder con Buenos Aires y con la heroína y te vienes conmigo. Y ya que has decidido no ser un sudaca inmigrante, vas de turista y estás obligado por cojones a pasártelo bien. Un par de semanas y luego te vas. Venga, di que sí, que es un favor que te pide un amigo. Está bien, está bien. Nena, nada de cava, auténtico, se te cae sin ver la tequila. ¡Qué bueno! ¿Pero qué trajeron de todo? Tequila, quesos, de todo, todo. Quieren que un gorde como una guarra, mira, por favor. Tienes que conseguir hielo en el pueblo, mucho hielo. Sí, sí, hay una gasolinera cerca. Ay, mira la bugambiche, qué bonita. Mira, joder, con la espera, por favor. Alicia, tienes que ser sincera conmigo y decirme si estamos interrumpiendo algo así como una luna de miel. No, si es así, nos buscamos un hotel. Luna de miel, nada de luna de miel. Estoy muy contenta de que hayan venido. Estoy todo el día sola, aburrida, y me pongo muy loca. Tu viejo está con un humor de mierda. Es su manera de esconder el miedo que le da volver a filmar. Soy yo la que no tendría que haber venido. Pero ahora que están ustedes aquí, está todo bien. ¿No vas con él a ver lugares? No, no quiere. Tomo el sol, leo. Podría estar haciendo lo mismo en Madrid, pero sin él. Aquí por lo menos lo veo un ratito por las noches. El dorado te sienta bien, ¿eh? Tetas de oro, pezones de cobre. No, estás irresistible. ¡Qué puta salamera eres! Pero es verdad, Morena mató.
¿Qué hacen aquí? ¿Pasó algo? Ay, deberías liberarte de esa tendencia al pensamiento trágico que te domina. Es verano, nene. En verano no se hace nada y nunca pasa nada. Estábamos buscando un mesito para descansar unos días y nos hemos desviado un poquito porque nos apetecía tomar una copa con vosotros. Se quedan unos días con nosotros. Hay lugar de sobra. Contrólate, Martín. Un caballero no debe esterilizar su alegría de manera tan desaforada. Uy, y se va. ¿Así todos los días? Así y peor. Le falta ladrar. Niño, en cuanto estés listo, nos vamos a cenar al pueblo. No te quedes dormido. Vámonos, Dante. A Madrid y a otro lado. No tiene sentido que nos quedemos. Cuando quieras, pero no esta noche. Siempre hay tiempo para irse. ¿Pasa? Hola. 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 Vengo a hablar con Martín. Está arrugándose en la bañera. Dice que así se relaja. ¿Quieres una rayita? Llegaste justo. Ahora no. Muchas gracias. Bueno, aquí la dejo. ¿Eh? Cuando quieras, tomas. Oye, niña. ¿Sí? ¿Tú no deberías frenar un poco? Yo puedo parar mañana, ¿eh? Pero no quiero frenar. Quiero sentirme bien siempre. No pienso dejarla. Es una de las pocas cosas que encontré en mi vida que no me falla. Me da lo que promete, lo que yo espero que me dé. Martín tampoco me falla. No falla porque no me da nada. ¿Cómo se hace para que un tío se enamore de ti? A ver. Nada. Se enamora o no se enamora. Pero no dramatices. Lo que suele pasar es que uno tarda en enamorarse. O tarda en darse cuenta que está enamorado de alguien que estuvo a su lado todo el tiempo y que creyó que le era indiferente. Tú tienes que seguir coqueteando y seduciéndole. No pierdas esa alegría y esa belleza que tienes. Puede que las cosas no sean como tú las ves. Es posible que él no lo sepa, pero está contigo. Y si está contigo, es porque te quiere. No, porque no le molesto. Yo soy el tipo de chica que a los hombres les resulta cómodo. No soy fea, tengo el sí fácil, el orgasmo todavía más fácil. Soy sensual, apasionada, simpática, nada celosa. Cuando estoy con un tío, acepto lo que me da, no exijo imposibles. Cuando la cosa se pudre, él se va o yo me voy, pero sin escándalos. Moderna y pragmática, o sea, una pelotuda. Martín es muy especial, pero no es tío. Tú eres lo mejor que le ha pasado en su vida. La única mujer que le he conocido que vale la pena. Tienes luz, Alicia. Y no tienes trampa. No puede perderte. Si te pierdes, sería sin darse cuenta. ¿Quieres que te diga la verdad? Para mí, Martín está profundamente enamorado de ti. Dante, gracias. No importa que lo hayas dicho, no sea verdad. Me da igual. Mi mejor amigo. En mi habitación y delante mío. Nunca vi nada tan descarado. No seas mal pensado, que no es mi tipo, ¿eh? Estoy en mi etapa de orientales y todo lo demás me deja indiferente. Incluso una belleza como Alicia, aunque esté dispuesta y con la braga mojada. ¡Ay, no seas guarro! Ay, le di un beso de amiga. Me dijo cosas muy lindas, por eso. No hace falta que me den explicaciones. Pero si tienen ganas de follar, se van a otro lado. Yo quiero dormir. Pues mira, puede que sigamos tu consejo. Pero antes tengo que hablar contigo. Yo también tengo que hablar contigo. Yo vine aquí a trabajar, no estoy rascándome los huevos y tomando sol. Podrías haber elegido tu lugar para irte de vacaciones. No estoy para ser sociales. Necesito estar solo. Si pudiera elegir, me iría a cualquier otro lado, nunca contigo. Yo no he venido aquí a pasear. He venido por tu hijo. Me traje a H porque no se le puede dejar solo. Ha intentado suicidarse otra vez. Con tranquilizantes. Lo descubrí justo a tiempo. Hablé mucho con él, pero creo que lo único que logré fue demorar el momento. ¿No quiere vivir? Todo por una mujer, pero... será posible, pero es absurdo. Absurdo para vos, que sos un ser superior que no necesita a nadie. Hay mucha gente que se mata por amor o por falta de amor. Son seres inferiores que se dejan dominar por lo que sienten. No es por una mujer, hay otros motivos. H se siente perdido, no encaja en ningún lado. Su madre lo rechaza y tú también. Por si fuera poco, no sabe qué hacer, se aburre, se siente abandonado, está espantosamente solo, coño. Le falta el instinto de vida, el impulso vital. Hay que hacer lo que sea para que lo recupere. Y el único que puede lograrlo eres tú. Aunque te joda, eres su padre. Y ni yo ni nadie puede reemplazarte. Tienes que hablar con él. Hablar, hablar, hablar. Aunque él lo quiera y tú tampoco. No va a querer, Dante, te lo aseguro. No va a querer. Justo ahora. No tengo tiempo. Empiezo una película. Tengo que trabajar en el guión. Mira, eliges lugares por la mañana. Escribes por la tarde y las noches se las dedicas a tu hijo. Bueno, no todas, porque también tienes que atender a Alicia. Ah, los lugares ya están. Ya encontré todo. Bueno, pues mejor. Tiempo es lo que sobra. Es inútil, Dante. Es inútil. Si está decidido, lo va a hacer. Da igual.
Lo que yo le diga da igual, no sirve. Eso no se puede saber. A lo mejor no da igual. Hace cualquier cosa, lo que sea. Lo que a vos te parezca una pavada, puede ser que a él le sirva. Lo que me cabría es no entender. Le dimos todo lo que pudimos, fue un chico feliz, sin problemas. Cuando nos separamos tenía 14 años, se supone que ya era un chico formado. Le jodió, pero pudo entenderlo. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? No tiene sentido. Todo. Has hecho mal todo. Has dejado que pasara la mayor parte de su tiempo en colegios caros que en el fondo tú despreciabas. ¿Qué tiempo le diste a tu hijo? ¿Tiempo tuyo? ¿Cuánto le diste, coño? Nada. Le diste las obras. Le diste el poco tiempo que te sobraba después de venir de trabajar cuando ya estabas cansado, sin ganas de escucharle ni de hablarle. Si te sirve de consuelo, no eres un caso aislado. Has seguido los códigos de la clase media progre. Has hecho lo que hace la mayoría. Mira, coño, no me digas que no tienes tiempo, ¿eh? H necesita tu ayuda ahora. Y lo menos que puedes hacer por él es dedicarle todo el tiempo que sea necesario. Se lo debes. Yo no puedo obligarte. Si tu hijo no merece el esfuerzo, me lo dices y seguimos viaje. Te metes y lo sacas, a ver si nos cortamos los pies. ¿No vas a hacer el honor de disfrutar de tu agradable compañía o vas a seguir con el guión? No estaba con el guión, es otra cosa. Tomá, léelo, después hablamos. Sí, como no lo coja tu jefe de producción, más listo, guapo. ¿Qué te ha dado? ¿Qué es eso? Algo que escribía no está mal. A ver... Me gusta esto de que buscar razones para vivir es una buena razón para seguir viviendo. Y si no las hay que inventárselas. No se puede ser tan burro. ¿Cómo se le ocurre que haciendo una lista por escrito se va a comunicar con su hijo? ¿Sabes lo que ha hecho ese pedazo de bestia? Le ha dado un texto. Le ha dado un texto como si le hubiera dado un cambio de diálogo a un actor. Lo único que se salva de ser una idiotez total es lo de sentir placer haciendo lo que a uno le gusta sin pensar en una meta. Pero la caga cuando dice que no importa si uno tiene éxito o si fracasa. Joder, si no importa, es lo que hace que uno sea una persona o una basura. Puede ser que esto esté bien como literatura, pero para un tipo como H que se quiere suicidar, son puras boludeces, se va a pasar las razones por las pelotas. No dice nada del dolor. No dice que hay cosas que duelen tanto que es mil veces mejor morirse. ¿Cómo es él? No se mete a fondo en nada, no dice nada, pero es simpático. No soporta el dolor y lo niega. Decide que no existe. Es una puta mierda que no sirve para nada. Ya está, ya la leí. Hace falta que me la aprenda de memoria. Hablemos en serio, por favor, aunque sea por una sola vez. ¿Qué te pareció? Está bien. Me gustó eso de amanecer borracho en los bares filosofando con unos amigos. Esa la conozco. Es una buena razón, pero no la más importante. Dale bola a las otras también. Yo no dije que no les voy a dar bola. Todo lo que decís tiene sentido. ¿Pero por qué me la diste? Porque para vos la escribí para vos, ¿por qué va a ser? No podemos hablar, te escribo. Espero que algo de todo eso te sirva. No sé qué otra cosa puedo hacer para ayudarte, H. Decime vos, pregúntame lo que quieras. Yo no sé si la vida vale la pena, pero no soy un suicida. Papá, no hacía falta la lista. Negando los hechos no se soluciona nada. Yo sé que en Madrid lo intentaste de nuevo. Dante me contó todo. Si no quieres hablar ahora, no importa. Cuando tengas ganas, yo estoy aquí. Pero no mientas, no te mientas.
Eso no te va a ayudar. Te vas a joder nada más. Si nos tomamos todo eso, vayan llamando una ambulancia. Tres botellas por cabeza no es tanto. Ábrela tú, que eres el hombre. Yo no paso de media, ¿eh? Me da pedos. El pedo será general. Nadie estará en condiciones de criticarte. No, no digo pedo de borracha. Además de borracha, me da pedos. Pedo, de pedo, chicos. De gases, si quieren que sea más educada. Pero a mí, gases me suena peor. Es más asqueroso. ¿Ventosidades? No, no, mejor decir pedos. Y mejor pedos que peditos. El champán me da pedos. ¿Qué le voy a hacer? Con olor. Grosero. Ruido nada más, soy una dama. Eso está por verse. Si eres una dama, la sonoridad será leve y harás gala de esa aristocrática habilidad que consiste en toser al unísono. Caso contrario, serás una vulgar pedorra. Este guarro me está provocando que le haga una demostración. Y ya. Propongo un brindis. No. No se me ocurre por qué podemos brindar. Sí, yo quiero brindar por ustedes. Por los tres. Por todo lo que están haciendo por mí. Y porque ya pueden parar. No tienen que hacer nada más. Dante largó el teatro y me trajo aquí porque es un antiguo. Y para él un padre y un hijo tienen que estar juntos. Pero no pasó nada en Madrid. No hubo intento de suicidio. Te mintió para que me dieras bola y no nos echaras. Y porque tuvo miedo que me enganchara la heroína. Así que lo voy a decir por última vez. No quise matarme. No quiero matarme. No tengo ganas de morirme. Los tres están preocupados por mí y eso me hace sentir bien. Yo también los quiero mucho. Pero ya está, se acabó. No me jodan más. Cuídense ustedes, vivan su vida. ¿Eh? ¿Es verdad lo que dijo? Tú dices si es verdad que no es verdad. Pero me cago en tu puta madre, Dante. ¿Cómo se puede ser tan hijo de puta de venir a decirme? Si no nos hubieras hecho ni puto caso. Matarse no, pero se me iba a Buenos Aires así como así, de un día para otro. ¿Me estoy mintiendo? Ya está, ya pasó. Me quedo en Madrid, no me voy. En Madrid se puede estar muy bien. Que haya ya que no tengas acá. ¿Extrañas mucho? No, no es eso. Aguanto bien. Me siento medio como un turista, qué sé yo. Búscate una linda mina, che. En cuanto aparezca una gallega que te mueva el piso, se te va a pasar todo. No te vas a sentir más extranjero, ni exiliado, ni turista, ni nada. Vas a tener otros problemas más jodidos, pero si la piba vale la pena, los vas a superar. Pero que sea rubia, con que las tenga de oro, con personas de cobre. Eso es muy atrevido. No sé, doctor. ¿Qué es eso del cobre, qué? Sorda. ¿Eh? Poesía barata que improviso cuando estoy muy cachondo. Sea como sea, nunca te enganches con una argentina. Te vas a hacer pelota y vas a empezar a extrañar como loco. Lo sé porque me pasa a mí. Nadie te ata. Podés volver cuando quieras. Gracias, es un encanto. ¿Por qué te viniste? No fue por seguir a tu padre, si eso es lo que quieres saber. Por él me quedo. Aunque él no ve la hora de fletarme para Buenos Aires. No inventes, yo no dije eso. Dije que sos libre. Sí, libre. No, no importa. Cuando me vine, no lo conocía. Fue mucho después. Déjalo tener novela para los postres. ¿Hasta cuándo se quedan? Hasta que nos eches. Nos vamos mañana. El lunes. El lunes. Está bien. Si lo dices con ese entusiasmo, nos quedamos. Quédense hasta que nos vayamos. Nos vamos todos juntos. Yo tengo que trabajar. Si querés, te vas el lunes con ellos. No es mala idea. ¿Cómo fue que te viniste? Me llamaron para hacer una película española que se filmó en Buenos Aires. Y el chico que era jefe de producción era un sevillano muy simpático que pensó que yo también era muy simpática. Y la simpatía empezó a ser tan grande que a los dos nos pareció de lo más simpático volver juntos a Madrid y casarnos. Me presentó gente, conseguí trabajo. Es el mejor recuerdo que tengo de mi matrimonio. El más simpático. Lo demás fue un infierno. La sudaca simpática era una sudaca de mierda. El sevillano simpático era una bestia peluda. Así que a los 5 meses no aguantamos más y a la mierda. Después de un tiempito de sana promiscuidad, apareció esto. Y aquí estamos. Qué historia tan simpática. Cuando estás mal, tenés que darte tiempo. Dejar que pase el tiempo. Y vas a estar mejor. Eso dicen. El tiempo lo tienes que aprovechar, las cosas no llegan solas. Va a estar mejor si hace algo para estar mejor. Ya no soy un chico. Exacto, ya no sos un chico. Es mi frase favorita de los 2 últimos años. Por lo menos una vez al día alguien me la dice. O si no, que ya soy un hombre y algo tengo que hacer. Vos te lo tomás en joda, pero es así. No, es que no me queda claro qué es eso de ser un hombre. Valerte por vos mismo, ser independiente. Y me parece que quiere decir que se acabó la libertad y empezaron las obligaciones. Hay que obedecer, hay que hacer lo que se debe hacer, lo que hacen todos. O estudias o trabajás. Y si haces las 2 cosas, sos un ídolo, un ejemplo para la juventud. Si no haces nada, sos una mierda. Te dan una patada en el culo y te borran.
Aunque tus viejos tengan guita y te puedan mantener, si no estudias tenés que trabajar. De lo que sea, aunque te pague 2 mangos. Eso es ser un esclavo, no independiente. Será lo que quieras, pero aunque no te guste el hecho concreto que el que no trabaja no come. Es así, no se puede vivir sin trabajar. Se puede vivir de muchas maneras. H tiene razón, coño, te obligan a ser esclavo. Estamos hablando en serio, para decir pava y hacerte gracioso mejor no te metas. Es que estoy hablando en serio, hijo. El trabajo es detestable. Un castigo que hay que evitar como sea. No hay nada más humillante que trabajar 10 horas por día en algo que no soportas para sobrevivir. Eso de que el que no trabaja no come o ganarás el pan con el sudor de tu frente, vamos. Eso es un invento para tener esclavos, porque sin esclavos el poder no tiene poder. Pero me parece un poco absurdo decirle todas estas cosas a un marxista. Yo sé que la revolución no se hizo y que la vida sigue y que hay que adaptarse, pero eso no tiene por qué convertirte en un descerebrado. La explotación del hombre por el hombre, ¿te suena eso? Bueno, pues todo sigue igual, camarada. No me trates como un tarado porque te voy a mandar a la concha de tu hermano. Yo te voy a partir esta botella en la cabeza. Paren, por favor, dejen la discusión para después. Pero alguien me escuchó decir que el trabajo es salud, que el trabajo dignifica, alguna pelotudez por el estilo. El trabajo es una mierda, el dinero es una mierda, la sociedad es una mierda. Pero lo que nos toca vivir hay que bajar la cabeza y aguantar. La única forma de zafar es haciendo lo que te gusta. Eso es lo que le estoy diciendo a H cuando le digo que tiene que hacer algo. Si encontrás algo que te gusta, un oficio o una profesión, y podés vivir de eso, no vas a sentir que estás trabajando. Igual te van a explotar, pero nadie te puede quitar el placer de hacer lo que te gusta. Te van a pagar para que te diviertas. Pues mira, tienes razón. Pues si hubieras empezado por ahí... Pero si siempre están de acuerdo, discuten al pedo. Yo no sé qué quiero hacer. No sé si quiero estudiar algo. No sé por qué me tiene que gustar hacer algo. No tiene que gustarte. Seguro que hay alguna cosa que te gusta, aunque todavía no lo sepas. Yo, si tuviera cojones, en lugar de trabajar, robaría. Sí, no me digan que es inmoral. Para mí ser chorro no es un delito. El asunto es que no te pesquen. Si te bancas el riesgo, robar es apasionante. No digo afanar televisores o manotearle el bolso a una jubilada. No, digo ser un verdadero profesional. Asaltar bancos, camiones blindados, empresas grosas. Esos tíos viven al mango. O sea, me encanta robar. Lo que pasa es que como soy una cagona, no paso de unas latas en los supermercados, de un libro que otro. Que yo, son tonterías. Pero igual es apasionante. Después de este paréntesis en el que Alicia, como es habitual en ella, nos ha obsequiado un cóctel de lugares comunes y filosofía de almacén con una buena dosis de profunda imbecilidad, sigamos hablando en serio. Yo sé que te hincho las pelotas, pero no hay tiempo. Vos necesitas tiempo, pero no lo vas a tener. Tenés que decidirte ya. Estudiá lo que sea, pero estudiá. Tenés la suerte de que puedo mantenerte y pagarte los estudios. Aprovechalo, no seas boludo. Vas a vivir en un mundo de mierda, jodido, despiadado, y si no tenés arma para defenderte, te destruye. El mundo que le espera no va a ser más jodido que vos. Has estado un poco grueso. Ella sabe que no lo digo en serio. Me revienta que la gente hable al pedo. Y es mejor de lo que dices. ¿Por qué no te ganas la vida como músico? ¿No te gustaría? No soy tan bueno. Toco de oído, no sé música. Puedo tocar entre amigos, pero de ahí no paso. ¿Y quién te dijo que hay que saber música, papá? ¿Sabes la cantidad de tíos que tocan de oído? Anímate, aunque sea para no tener que escuchar los sermones de tu sabio progenitor. Nunca va a pasar de ahí. Nunca será músico. Ay, la jodido, guapa. Ahora que habíamos conseguido que estuviera calladito. No era que querías que hablara, no fue para eso que viniste hasta aquí a romperme las pelotas. Ya has hablado suficiente. Nunca va a ser músico, no le interesa. Tiene oído, pero la música no le interesa. Es la moda lo que está de onda. Ahora es la guitarra. Antes fue la computadora, el tenis, el taekwondo, el yo-yo. Cuando cambie la onda, chao guitarra. Que tenga oído no quiere decir que tenga vocación. Y que tenga vocación no quiere decir que tenga talento. No, por lo menos probó. Ahora se le dio por pensar y no hace nada. Eso no sirve, H.
tirado en la cama mirando el techo, te podés convencer de que sos muchas cosas, pero no sos nada. Uno es lo que hace. Para saber qué te gusta, si es que algo te gusta, tenés que probar, tenés que meterte. Hacé 20 cosas y dejala, pero hace algo ahora. Tenés que salir del estado ese vegetal en el que estás metido. La urgencia es tuya, no de H. Necesitas saber cómo será su futuro para que el miedo te deje en paz. Mira, no hagas caso, tú tranquilo, sigue pensando y no dejes que te metan prisa. Están hablando tanto al pedo que me fui al carajo. Pero tengo la sensación de que le estás exigiendo que sea creativo. Que tiene que elegir algo que tenga que ver con la expresión artística. Y que además lo haga bien y que sea exitoso. No, yo no dije nada de eso. No dijiste eso, dijiste otras cosas. Pero ese era el mensaje, querés que sea tu réplica. No de lo que vos sos, de lo que no pudiste ser. Ni de lo que soy, ni de lo que no pude ser. Vos no tenés ni la más puta idea de lo que yo no pude ser. Y te faltan unas 248 neuronas para ser sarcástica. Así que lo mejor es que no vuelvas a intentarlo. No me gusta que te pongas en ridículo. De ridículo nada. Yo pienso igual que ella. Entonces será que a vos la heroína te comió las neuronas. ¿Alguna vez te dije yo que hicieras esto, lo otro, lo que fuere? Nunca. Que sea lo que quieras, pero que sea algo. No, ya sé que no vas a ser como yo. Él está en otra cosa, no sé en qué, pero está en otra. El campo de la expresión artística no es para él. Dios Padre acaba de dictar sentencia. Por suerte tu hijo tiene todas las neuronas que nos faltan a Alicia y a mí. Se caga en todo lo que tú pienses. Pero eso no justifica que digas tantas gilipolleces juntas. Digo lo que veo. La música ya sabemos. Pintura nada. Libros, ahora parece que lee algo, pero perdió mucho tiempo. No era capaz de abrir un libro ni a patada. Cine, poco y malo. Teatro, nada. Mucha tele, eso sí, se ha pasado días enteros pegado al televisor como todos los chicos y daba igual lo que veía. Si la pantalla se queda en blanco, ellos siguen mirando y no se enteran. ¿Dónde está la vocación? ¿Alguien ve dónde está la vocación? A lo mejor tampoco sirvo para estudiar. A lo mejor tengo talento para ser mediocre. ¡Ey! ¡No te enganches! No tomes en serio nada de lo que ha dicho. Tu padre no dice lo que piensa. Habla porque le gusta escuchar el sonido de su voz y porque cree que lo que dice es ingenioso. ¿Serías capaz de aceptar que soy mediocre? Por supuesto. Pero no sos un mediocre. Tenés todas las condiciones para no ser un tipo del montón. Podés conseguir lo que te propongas, lo que sea. Pero si no te decidís usar la capacidad que tenés, te vas a convertir en un mediocre sin darte cuenta. Bueno, si eso es lo que elegí, está bien, mala suerte. Lo tengo que aceptar. Yo debo aceptarme. Aceptarme a mí. Sos mi hijo. No lo aceptarías. Tú no eres capaz de querer a quien no respetas. Y lo único que respetas es la inteligencia, aunque se trate de tu hijo. Le quitaría el apellido. Le quitó el nombre, le puede quitar el apellido. A ver, ¿por qué se llama igual que vos? ¿Qué sé yo? Tradición familiar. El primer hijo varón de los Echanique siempre se llamó igual que el padre. Pero además te gusta. Es una tradición pelotuda, pero vos la respetás porque en el fondo te gusta. Te hace sentir un patriarca, un macho bárbaro. ¿Le tenías bronca? Le podías haber puesto un segundo nombre en lugar de cagarlo así. Porque no tiene nombre. Martín sos vos. Él no es Martín. Y además lo llamás H. H por la H de hijo. Martín, paréntesis, H. A mí me suena bien. ¿Y a vos te jode, H? No solo lo dejaste sin nombre, sino que lo llamás H. La H no existe, es una letra muda y encima va encerrada entre paréntesis. Lo borraste. Si borraste lo que más querés, ¿qué podemos esperar los demás? Para con el champán, Alicia. ¿Se me escapó algún pedito? Estoy con tequila, ciego. Para igual. No quiero saber la respuesta. Pero sería bueno que alguna vez me dijeras si pensás que yo merezco tu respeto. Voy al baño y vuelvo. Solo puedo, llego bien. Tengo que hacer pis. En contra de mis principios voy a darte un consejo. Una orden, no un consejo. No le hagas ni puto caso. Papá no tuvo los hijos que le hubiera gustado tener. Mi hermana es buena mina, buena madre. Se casó joven a los 17 años. Y sigue casada y feliz. No tiene nada que se le pueda criticar.
pero tampoco nada que se pueda admirar. Papá la descartó pronto, pero no le jodió demasiado. Era su hija mujer. Y el que importa, el único que cuenta, es el varón. Es así, es irracional, es genético. Debe ser la sangre vasca que tira mucho, qué sé yo. Y yo siempre estuve muy pendiente de su aprobación, pero nunca la tuve. Nada de lo que yo sea capaz de hacer tendrá nunca la medida, ni la calidad, ni la perfección que él espera. Lo único que importa es lo que tú esperes. Tu medida, no la suya. No es de él. Es cosa mía. Es una sensación mía. Él nunca lo dijo, nunca me echó en cara los errores. Al contrario, le restaba importancia y me alentaba a seguir. Yo era muy vago, no me gustaba nada estudiar. Sentía que estaba perdiendo el tiempo. Y él estaba de acuerdo. El secundario era una pérdida de tiempo, pero había que terminarlo. Yo me mandaba cagada tras cagada y él siempre lo aceptó sin cabrearse, sin insultos, sin castigos. Pero igual, yo siempre sentí que le jodía. Jodía tanto que empezó a apartarse. Empezó a poner distancia entre él y yo. El hijo varón no le había salido como él quería. Aceptó la derrota. Empezó a apartarse cada día más. Hasta que un día me di cuenta de que había perdido la ilusión. Ya no esperaba nada de mí. Yo sé que me quiere. Quiere que me vaya bien. Pero nada más. No espera nada de mí. Le robé el sueño dorado de todos los padres. Algún día poder sentirse orgulloso de lo que ha llegado a ser su hijo. ¿Estás mejor? Largué todo. El champán me mató. Es una pena, era carísimo. ¿Te vas a meter en el agua? Hace calor. No tengo sueño. Con toda la merca que tenés encima, podés seguir despierto una semana. Problema mío. Un día te vas a quedar dura. Afloja un poco. Dura y feliz. ¿Ya se te fue el pedo? ¿Estás como para entender si te digo algo? Perfectamente. Afloja un poco con tu hijo. Estás muy agresivo. Esa no es forma de ayudarlo. Eso sí es problema mío. Es mi hijo, sé muy bien lo que tengo que hacer. No te metas. No me meto. Sabía que me ibas a contestar eso, pero tenía que decírtelo. Está bien. ¿Algo más? Me voy. Me voy con ellos el lunes. Me vuelvo a Madrid. ¿Por qué no tomas un baño, descansas un rato y después hablamos? Me voy, Martín. Te voy a decir lo mismo mañana y el lunes también. Como quieras. Si te querés quedar, quédate, pero si te querés ir, yo no te voy a pedir que te quedes. Mira, Rubia, yo sé que estuve mal. Sé que estás enculada por lo que te dije. Pero vos sabés cómo soy yo. Sabés que no hay que darme bola. Creciste a Madrid, anda, está bien. Cuando yo llego, hablamos. No entendiste. No es que me voy a Madrid. Se acabó. No hay nada que hablar. Se acabó, se terminó. Yo no puedo seguir así. No es por las boludeces que decís cuando te tomás dos copas. No estamos bien, Martín. Vos lo sabés. Prefiero cortar ahora antes de que se pudra todo. ¿Y desde cuándo no estamos bien? Yo no estoy bien. No sé si me querés, no sé quién soy. Soy tu mujer, pero no soy tu mujer. Hace un año que estamos juntos, pero no estamos juntos. Yo sigo estando sola. No puedo estar sola, Martín. No puedo. Ya me parecía que la cosa venía por ahí. Vos tenés miedo de que se pudra todo. Si vivimos juntos, seguro que se pudre todo. ¿Por qué seguro? ¿Por qué nos va a ir mal? Y si nos va mal, ¿cuál es el problema? Si no podemos vivir juntos, nos abrimos y chau, no pasa nada. Pasa, siempre pasa algo. Podemos perder esto que tenemos. No quiero correr el riesgo. No es que no quiera vivir con vos, no quiero vivir con nadie. Me acostumbré a estar solo. Me gusta estar con vos, pero me gusta vivir solo. ¿Es tan difícil de entender? Para nada. Está claro. Pensé que yo era distinta, pero soy otro nadie, igual a los demás. Para, no seas tonta, no es eso. Se acabó, Martín. No me llames. No me pidas que trabaje con vos. No quiero verte. Por un tiempo, hasta que... Ay,
convencerme de que puedo vivir sin vos, Martín. Opa. Venga, la penúltima antes de dormir. Yo no puedo más, eso pasa. ¡Uy, qué bueno! ¿Bajamos a la playa? De aquí no me muevo, no puedo. Yo estoy peor que él. ¿Tu adorado gerente nos ha abandonado? Supongo. El lunes me voy con ustedes. ¿A qué hora salimos? Temprano. Para comer tranquilitos en Almería y coger el tren de las 5. ¿Se pelearon? Se terminó, nada más. Desde ahora soy una mujer libre y disponible. Estáis avisados. Lo tendré en cuenta, pero hoy no cuentes conmigo. Bueno, ¿bajamos? ¿No me van a dejar sola? H, vamos. ¡Vamos, vamos! Oh, H, no, no. Vamos. Sí, H. Ninguna mujer tiene dueño. Mira, cuidado con el escalón así. La culpa no es de él. Nadie tiene la culpa. En todo caso, la culpa es mía por no aceptar las cosas como son, como sabía que iban a ser. Estaba claro que podíamos estar juntos un tiempo, pero que no había futuro. ¿Por la edad? Por la edad. Y porque vivimos solos mucho tiempo y nos gusta hacer lo que nos dé la gana sin que nadie nos controle. Tu viejo dice que después de los 50 los amigos importan menos, las mujeres son bienvenidas y se van pronto, y que se disfruta de la soledad más que de cualquier otra cosa. Estuvo todo claro desde el principio. No hubo trampas. Hubo un imbécil que bajó la guardia y se enamoró. Ahí se me fue toda la mierda. La libertad, la independencia, la edad, todo. La chica perdió la cabeza por el muchacho. Pero él no. Papá es un tipo muy cerrado. Muy encerrado. Si te quiere, no te lo va a decir nunca. Nunca te va a decir que te necesita, ni a vos ni a nadie. Si no lo dices, porque no lo siente. O porque lo que siente no es tan fuerte y lo puede controlar. Ah, pero basta, Yesta. No quiero hablar más de todo esto porque se acabó. A joderse un tiempo y empezar de nuevo. Poco tiempo. Porque cuando quiero puedo ser muy puta. Sí. Si tuvieras 10 años más. No, tanto no. 5. A esta altura podrías darte por violado. Yo también. ¿Cómo yo también? Que son muy lindas. ¿Mm? Estoy perdida.
Quédate tranquilo, mi amor. Ahora voy. Anda. ¿Qué pasa? ¿La querías, Alicia? Creo que sí, que la querías mucho. No sé si lo sabías o no querías saberlo. Desde hoy sabrás que sí, que la quisiste más que a ninguna otra mujer. ¿Por qué te agarró? ¿Estás en pedo? Te deseo todo el dolor del mundo, Martín. Te deseo un dolor tan profundo, tan intenso, que no lo puedas soportar, que no te mate. Que te mantenga vivo muchos años y que no te abandone nunca. Treinta y seis pastillas y toda la merca que tenía. Buena mezcla, no falla nunca.
Me voy. Quédate a cenar. ¿Tienes algo que hacer? Irme, nada más. Quédate entonces. No te hagas el gilipollas. Eso no es tuyo, es de otro personaje. Corrige el diálogo. En esta situación tú tienes que decir, vete, quiero estar solo o algo parecido, con voz ronca, bien masculina. Vos sos nada más que un actor. El que sabe de diálogo soy yo. Vení, sentate y no jodas más. Me voy. Si me quedo será peor. Te diré cosas que no te gustará escuchar. Quédate, pero no hables. No hay nada que decir, Dante. Ya no sirve. Primero perdiste a tu mujer. Te diste cuenta de que la estabas perdiendo, pero no hiciste nada. No dijiste nada para que no se fuera. Pero la querías, no querías perderla. Ahora perdiste a Alicia. No se suicidó. La mataste. Se mató por ti, que viene a ser lo mismo. Tampoco querías perderla, pero la dejaste sola. Martín, tienes la rara habilidad de perder lo que más quieres. Ahora te queda H. No sé si te has dado cuenta, pero también lo estás perdiendo. ¿Y vos qué? ¿Con qué derecho me decís esto? Yo pierdo lo que quiero, ¿y vos qué? ¿Tenés mujer, tenés hijo, tenés un macho? No tenés un carajo, Dante. Preocupate por vos, no me vengas a joder a mí. Hasta hoy tenía una familia. H y tú y Alicia erais mi familia. ¿Yo soy tu familia o tu amor secreto? ¿Sí? ¿Papá? No te puse en la lista, H. Me dio vergüenza. Te iba a poner, pero no me animé. Puse un montón de boludeces, pero no me animé a poner lo más importante. Para mí, no para vos. La única razón que yo tengo para seguir viviendo. No te puse en la lista. Pero eso es lo único que me importa. Lo que más quiero. Lo único que tengo. Te quiero mucho, pibe. Diga. Sí, está bien. Que suba. Es una amiga. Siéntate. Se llama Charito, pero no te molestes en saludarla. No creo que sepa que estás aquí. Venía a buscarte para ir a cenar. Sí, pues tendrás que invitarme porque estoy sin un duro. Invita a Chanique padre. No sé si tengo ganas de verle. No sabe, por eso vine yo. Mira, en la nevera hay una cerveza. Una ducha y estoy.
Si quieres echarle un polvo, no te prives, ¿eh? Ella encantada. Léelo. Si está de acuerdo, lo firmas. Ya firmamos el contrato. Este es distinto. Mira la cifra. No está mal, ¿eh? Nos asociamos con Miramax. La película se rodará en inglés. Tu guión lo está leyendo en este momento Jessica Lange. Si dice que no, Julia Roberts está esperando. Es el mejor negocio que he hecho en mi vida, Martín. Te felicito. Más tiempo, más presupuesto, más pasta para todos. Si yo gano, me gusta que todos ganen conmigo. El inglés lo maneja bien. No tendrás problemas. Me defiendo. Dante también casi no tiene acento. Vive mucho tiempo en Nueva York. Dante no va. No hace la película. Nadie estaba muy convencido, pero después de lo que hizo en el teatro lo vetaron. No hay discusión. Mis socios se niegan rotundamente y los americanos ni hablar. Todo lo que tenga que ver con las drogas les pone los pelos de punta. Lo siento, sé que es tu amigo, pero no hay nada que hacer. Teníamos la esperanza de que no viniera. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Pero qué? No se privan de nada, ¿eh? Eres tú quien paga. ¿Todo bien? Todo bien. Una buena película. Te has acojonado. Lo sabía. Sabía que en el último momento encontrarías una excusa para no hacerla. Estaba acojonado. Pero no fue por eso. ¿Qué pasó? La historia de siempre. La chapuza. Menos presupuesto, menos semanas, menos decorados, menos calidad. Total, el público no se entera. Si van, van. Para hacer la mal, prefiero no hacerla. Ya vendrán otras. Pues si tú no la haces, seguro que a mí me mandan a tomar por el culo. ¿Sabes a quién pondrán en tu lugar? Jorge Gundín. ¿Gundín? Coño, es majete, es un amigo. Bueno, no todo está perdido. Todavía me queda una oportunidad. Buenas noches. Lo de siempre, un bife de chorizo vuelta y vuelta. Soy José. Voy para tu casa. Quiero hablar contigo. Martín no está. Habla el hijo. ¿Sabes a qué hora volverá? No lo sé. Tarde. ¿Sabes dónde está? ¿Hay algún teléfono donde pueda llamarle? Ni idea. Me cago en la puta. Oye, mira, ¿le puedes dar un mensaje? Dile que tiene que hacer la película, que es su película, que no sea gilipollas. Escucha, ¿cómo te llamas? Martín. Martín, hijo. H entre paréntesis. H. H. Entonces, oye, H, hazme un gran favor. Convéncelo, dile que no deje la película, que no sea tan tozudo. Yo entiendo que sea amigo de Dante, pero ante todo que sea profesional, que no joda. Dile también que hay algo que tu padre no sabe. Droga o no droga, Dante no hubiera hecho la película. Tenemos a Andy García, ¿lo conoces? A Andy le encantó el guión, vio las películas de tu padre y quiere que él lo dirija. Andy García, ¿a ti te parece que puede decir que no? No. Por supuesto que no. Me alegra que estés de acuerdo conmigo, díselo. Dile que me llame en cuanto llegue, a la hora que sea. Gracias, chaval. No hay por qué.
¿Qué haces por acá? ¿Habíamos quedado en algo? ¿Te metiste en algún quilombo? En la cocina y café recién hecho, todavía no desayunamos. Voy a llamar a H. H no está. Ha salido. Pasó por el hotel y me dejó esto para ti. ¿Qué es esta cinta? Y no lo sé, no la he visto. Supongo que es un mensaje para ti. Se ha ido a Buenos Aires. Antes ya te lo habrá dicho, pero bueno. Me vuelvo a Buenos Aires. Cuando sepa dónde voy a estar, te mando la dirección. Yo sé que te vas a calentar, pero por favor, papá, trata de no cabrearte. Me gusta Madrid. Me gusta vivir con vos. No nos llevamos tan mal después de todo. Te voy a extrañar. A Dante también. Los voy a extrañar mucho a los dos, pero me tengo que volver. No sé muy bien por qué, no sé qué es lo que me tira tanto, no sé qué es lo que extraño, no sé si extraño. Los techos, pueden ser los techos, los tejados de las casas, son muy feos, cuadrados, blancos, con tanque de agua puesto como el boleo. Como que la gente no les da bola, como que la gente los desprecia, como si los tejados no fueran parte de la casa. En Madrid los techos son hermosos. Hay tejas, hay chimeneas, hay colores. No se puede comparar. Pero a veces extraño los techos de Buenos Aires. Es una boludez, pero me pasa. Pero bueno, no es por eso que me quiero volver. Madrid siento como que no pertenezco, como que no formo parte del lugar. Siento que estoy obligado a hacer algo, no sé qué, para que la ciudad me acepte. Y que voy a tener que hacerlo muchas veces para conseguirlo. En Buenos Aires me siento aceptado. Siento que puedo estar ahí sin pensar en qué lugar estoy. Tengo un permiso para hacer lo que sea. La ciudad es mía. Está dentro mío. Yo estoy dentro de la ciudad. Tengo un lugar para mí, lo sé, y no tengo que hacer nada para conseguirlo. Es una boludez, pero me siento protegido. Sé que es una cagada despedirse así, papá. Pero pensé que era lo mejor. A vos no te gustan nada las despedidas. Pensé que podías intentar convencerme de que me quedara. Y corrí el riesgo de que me convencieras. Te quiero mucho, viejo. Me gusta vivir con vos. En una de esas igual vuelvo, ¿eh? Me jode irme, estoy cagado en las patas, pero tengo que hacerlo. No sé por qué, no tengo razones, pero tengo que hacerlo. Ya no soy un chico, ¿te suena? No sé qué carajo soy, pero sé que yo soy yo, que vos sos vos. Y no podemos vivir la misma vida. Cuando estoy con vos estoy bien, pero me siento un chico. Y necesito saber si puedo vivir solo. Quiero ver si puedo, si tengo los huevos de estar solo. Vos me estarás esperando que te diga que ya sé lo que voy a hacer, que encontré mi vocación. Para nada. Sigo igual que siempre, sigo pensando. Bueno, ya termino. El vuelo será a la una. Pero antes tengo que decirle una cosa a Dante. Papá no se peleó con Navarro Casas por el presupuesto. No hace la película porque no la haces vos. Te vetaron por lo mismo de siempre. Y el viejo dijo que si vos no estabas, él tampoco. Me lo dijo Navarro Casas, papá. Anoche llamó, me dijo que te convenciera, que tenés que hacerla, que no seas boludo. En lugar de Dante tiene Andy García, que no será tan bueno, pero que al menos tiene pelo. Yo cumplo en darte el mensaje. Al tipo no le dije nada porque no le quería marcar la noche.
Pero yo sé que no la vas a hacer. Bueno. Me voy. Chao, papá. Chao, Dante. Chao. Anda a ver la Alicia de vez en cuando, ¿eh? Aunque te joda. Hazlo por mí. Es un poeta. Es un poeta y un filósofo, coño. Tu hijo es un genio, Martín. Anda a cagar. Estoy llamando a Navarro Casas. Tienes que hablar con él y decirle que haces la película. No eres un genio, ni haces cine de autor, ni te puedes permitir estos caprichitos. No pienso hablarle. Oye, que van a pensar que tú y yo estamos liados. No puedes perder esta oportunidad. Es normal que no me quieran. Lo normal fue que me aceptaran. Hola. El señor Navarro Casas, por favor. El gilipollas. Vos me lo avisaste. Me dijiste que lo estaba perdiendo. Hice lo que pude, lo que me pareció que era mejor. Y lo perdí igual. Como que Dante ya te lo había dicho. Eres decididamente obtuso. No ves nada, no entiendes nada. Tienes que estar orgulloso de tu hijo. Ha hecho lo que debía hacer. Empezar a vivir. No has perdido a H, nunca lo has tenido más cerca. ¿Sabés qué extrañaba yo de Buenos Aires? Los silbidos. La gente que anda silbando por la calle. Aquí nadie silba por la calle. Tardé en darme cuenta. Notaba algo raro, pero tardé unos cuantos meses en darme cuenta. Casi me vuelvo. Me entraron ganas de volver. Pero pasó. Era absurdo. No se puede volver a un lugar porque querés oír silbar a la gente. Bienvenido al club de las mariquitas cursis. Por H y por los gilipollas como tú que se cagan en lo que sea por defender a un amigo. No lo hice por vos. Yo no puedo trabajar con un tipo que no tiene palabra, que dice una cosa, mañana otra. Cuestión de principios. Bueno, por lo que sea, ¿podemos brindar una puta vez? Por Martín.